Tal y como estaba previsto en la nueva normatividad del Gobierno Nacional que regula el aislamiento selectivo por causa de la pandemia del COVID-19, se dio la reapertura de los templos y Enlace Noticias estuvo en uno de ellos para ser testigos de este hecho. Dialogamos con el sacerdote Efrén Vega. Hemos hecho la reapertura de los templos para la celebración con presencia física de los fieles. Pienso que hemos tenido una muy buena celebración. Los fieles han participado con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, han seguido muy bien las orientaciones que por parte de la Iglesia se han dado. Y pienso que poco a poco nos vamos adaptando a esta nueva realidad. Podemos dar un balance muy positivo en la celebración de la liturgia, en la celebración de la Santa Misa, y sé que vamos a seguir muy al pie de la letra todos los protocolos de bioseguridad, cuidándonos y cuidando a los demás. También hubo el diálogo con el religioso Rogelio Franco. Muy alegres de volver a la Iglesia. Estábamos virtualmente, pero nos hacía mucha falta estar nuevamente en el templo. Agradecemos a la administración que nos haya permitido reabrir las iglesias y encontrarnos nuevamente con la comunidad, obviamente cuidando todos los esquemas de bioseguridad. La invitación es esa, precisamente a que seamos conscientes que cuando nos cuidamos nosotros estamos cuidando a nuestro hermano, a nuestra familia. Entonces debemos de seguir fielmente todas las indicaciones, así no nos guste, pero poco a poco nos iremos adaptando. Guardando todos los protocolos de bioseguridad fijados por la norma citada, desde ya los feligreses regresan a sus cultos, pero siendo conscientes de que el virus no se ha ido y que por el contrario el pico de la pandemia aún no llega.